y sobre todo un caballero como caminar. Ella canta, baila y goza y sobre todo un caballero como caminar. Cuando la vine a buscar pa' comer, pa' bailar, ella me tiene que llevar otra vez. Ella me dice, mi santo, tú no me puedes dejar. Búscame, búscame, búscame pa' gozar. Ella me dice, mi santo, tú no me puedes dejar. Búscame, búscame, búscame pa' gozar.
siguiente canción es una canción basada en un ritmo argentino, perdón, chileno, de una cantautora muy importante dentro del folclore latinoamericano y dentro de la canción, la composición. En realidad una artista completa también, contaba obras de teatro, era pintora, fue Violeta Parra, artista chilena. Compuso esta obra en el momento que murió un hijo, siendo bebé. Tenía pues grandes dotes de creador ahí, esta obra de rinde a querido de Violeta Parra. Arroba con sus abuelos, con sus padres y maridos.
anterior es una saya, ritmo boliviano, que se llama la fiesta de San Benito. Dentro de los carnavales ellos tienen piezas, o sea, nombres de piezas que tienen muchas versiones. La fiesta de San Benito, bueno, hay muchas, por decir así, canciones, fiesta de San Benito. Esta es una versión, ¿verdad?, que lo tenemos para ustedes. Ahora vamos a tocar una, a ver si la podrías presentar. Sí. Es una canción hecha por Óscar Esquivel y Carlos Marín. Es una canción que tiene como sentido principal, es el himno de la carrera internacional a Chiripó. Muchos hemos visto, porque hemos ido, pero no hemos aprendido. Y es el himno que se hizo para esta carrera, nosotros le hemos puesto música. Así es que es una, ¿cómo es?, una dedicatoria al Cerro Chiripó. Para los que han ido, se recordarán, y para los que no, este es el momento, está pendiente, que sea pronto.
cantante, es una pieza costarricense, este tipo de ensamble. Santi también es cantautor, así es que tal vez podemos pedirle que algo de su propia autoría, cosecha, ¿verdad? Podría tal vez regalarnos. A ver, ok. Esto es una canción inédita, bueno, inédita, no, perdón, original, ya se ha publicado, que tiene como principio fundamental hacer una remembranza con un sentido ecologista, ambientalista. Nuestra propuesta siempre, más que un artista, es un mensajero de paz. Mi trabajo principalmente va abocado a eso, a generar paz. Y uno de los fundamentos de la paz es la paz en armonía con la naturaleza. Por esta canción tiene ese principio en su letra. Y es al estilo country, se llama norteamericano. También porque es parte de ese viaje que se hace musicalmente, esa mezcla de géneros. Lo va a acompañar con un banjo. Pero aquí es una música del banjo, es un instrumento. Muy propio de la música country en Estados Unidos, sin embargo, que lo hizo el traste, ¿verdad? En la música calypso hoy en día ya es completamente incorporado en el folclore costarricense, el folclore propiamente limonense. No es andino, como dijimos, pero también, a fin de cuentas, la música es como es porque se han entremezclado elementos, tal como el charango, ¿lo ven? De muy clara inspiración de la guitarra es un instrumento español. Entonces, a fin de cuentas, para no, pues, encasillar, sino más bien abrir los parámetros, hemos incorporado los. Bueno, originalmente creo que se pensaba con baile, ¿no? Sí. Okay. Todo lo que a mí cuesta, yo quisiera luchar.
una música que no todo el mundo está trabajando actualmente, porque vemos que ni siquiera los indígenas que están por ahí en el parque, los que son propiamente andinos, ellos no usan los instrumentos andinos con música de rollo, radio, qué sé yo. Diego es un antropólogo ahí, un investigador de este género, que es mágico, que es tan profundo, que llega al corazón directamente de las personas. Hay muchas cosas de amor, como dice Santi, de amor no precisamente a una pareja o a un género, es amor a la naturaleza, a la música, a todo lo que uno hace. Nuestros instrumentos son una extensión de nosotros. Vemos que el profe de guitarra es bastante versátil, igual toca un charango con una guitarra, como el marcho en este caso. Estamos muy contentos. Para mí es todo un reto como flautista trabajar con ellos esta música, que es como elegida para algunos pocos, por eso mucha gente no la entiende o no le gusta. Es simplemente abrir el alma y el corazón y ahí se deposita la música. Para mí es un reto trabajar con músicos tan maravillosos que saben muchísimo de eso. Santi, un cantante amigo de hace muchos años. Diego, un increíble músico, como ustedes podrán ver. Y por ahí, Josué, que es un estudiante técnico disfrazado de un músico como nosotros. Entonces nosotros ya casi vamos a terminar con una pieza muy especial que yo quisiera que nada más el corazón sea el que la reciba, porque con los ojos no sé si estaremos muy bonitos para estarnos viendo tanto, sino que el corazón sea el que nos vea con esta canción. De flor de un día. Una flor para el día de hoy que se las queremos regalar a ustedes. Gracias.